El presidente de Indonesia, Yoko Widodo, condenó este jueves la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y pidió al mandatario estadounidense que reconsidere su postura. Indonesia condena con severidad el reconocimiento unilateral por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel y pide a Estados Unidos que reconsidere su decisión. El mandatario de Indonesia, país con la mayor población musulmana del mundo, aseguró que la decisión de Trump ha violado varias resoluciones de las Naciones Unidas y advirtió que puede afectar la estabilidad política del mundo widodo también añadió que ha convocado una reunión con el embajador de estados unidos en indonesia, joseph donovan, para discutir el asunto. por su parte, la ministra indonesia de asuntos exteriores, secundó las palabras de su presidente durante el décimo aniversario de la reunión internacional bali democracy forum, que se celebra en yakarta, y afirmó que indonesia siempre resistirá junto a los palestinos. Trump anunció este miércoles el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y prometió el traslado de la embajada de Tel Aviv a la citada ciudad tras décadas de consenso internacional que condicionaban la decisión a un acuerdo de paz.